El primer rayo de sol pintaba de naranja un trozo de pared de un octavo frente a una ventana, justo encima de unos trofeos de natación que había ganado en el pueblo en la fiesta mayor. Y eso era suficiente. Y eso era suficiente. El olor a café le llegaba hasta la cama. Se colaba entre brumas y sueños de grandes hazañas. Del deporte, escenas de acción o aquel campamento donde vio la luna llena por primera vez y no quiso. Entendía. En la cocina la radio le daba los buenos días, con pan tostado del día anterior y un buen vaso de zumo de tetrabril.